Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias al Aula de la Tierra, muchas gracias a Alhaurín el Grande, al Ayuntamiento. Es un gran placer estar aquí. Gracias, José. Gracias, Fran. Y es un enorme placer hablar de lo que me apasiona, lo que me gusta, lo que estudio, investigo y de lo que escribo, que es sobre la evolución humana. Como hoy tenemos a continuación una excelente conferencia de don Pedro Cantalejo, pues lo que voy a hacer es hacer con ustedes, un viaje desde Olduvai a Europa, un viaje donde vamos a ver tres grandes bloques. El primero, de dónde venimos, porque bueno, pues es importante hacer un refresco de los últimos hallazgos que pues ponen más interrogantes que respuestas acerca de nuestros orígenes, los orígenes de nuestro género, Homo, que significa humano, hombre. Un segundo bloque, pues de cuanto nuestros antepasados se animaron a, por distintos motivos que veremos, a salir de África y a expandirse por Eurasia. Y un último bloque donde haremos un poquito más de hincapié y nos detendremos en el origen de nuestra especie particular, que somos sapiens. Entonces, bueno, pues es un viaje muy largo, espero que no se mareen, no por el viaje, sino por la cantidad de términos científicos que voy a nombrar. De antemano pido disculpas si eso produce demasiado desasosiego por tantos términos, pero bueno, luego si tienen alguna pregunta para aclarar alguno de ellos, pues estaré encantado de resolverla. Nuestro género, como decía, el género Homo, surge hace más o menos, y ahora veremos algunas excepciones, hace unos 2 millones de años. Vamos a quedarnos con ese umbral, más o menos 2 millones de años, que es una barbaridad, es una barbaridad. Estamos hablando de que nuestra especie Homo sapiens, para que tengan como referencia, surgió hace unos 300.000 años. 300.000 años, de 300.000 a 2 millones, pues son 6 veces más de 6 veces más, con lo cual pues estamos hablando de un periodo de tiempo muy antiguo. ¿Y de dónde surge Homo? ¿Dónde hay que buscar los orígenes de Homo, de nuestro género? Bueno, pues hay que buscarlos en los australopitecos, unos seres fantásticos, unos seres que nunca volverán a existir, que caminaban bípedos, pero tenían un aspecto simiesco muy marcado. Entonces, entre algunas de las especies, de los grupos de australopitecinos que solo existieron en África, ahí hay que encontrar el origen de Homo. Como venimos, seguramente habrán escuchado muchas veces, pues un australopiteco no se acostó siendo ese tipo de ser y se levantó al día siguiente siendo Homo, sino que hay un proceso evolutivo, gradual, de forma que los primeros Homo son indistinguibles de los últimos, entre comillas, australopitecos. De hecho, el paso de Australopithecus a Homo es un convenio humano, es una etiqueta que nosotros ponemos. La naturaleza no entiende de convenios, de etiquetas ni de nombres de especies. La taxonomía son convenios humanos. Por tanto, pues tenemos distintas especies de australopitecos en África que son buenos candidatos para encontrar a los primeros Homo, para encontrar a un determinado grupo que evolucionó hacia unas formas que tenían algunas particularidades. Tenemos fundamentalmente en el este de África Australopithecus afarensis y su especie predecesora Anamensis y Australopithecus gari, y luego en el sur de África Australopithecus africanus y sediva. Vamos a ver cuál de ellas encaja mejor y vamos a ver que la historia lineal australopiteco-homo pues no es tan fácil como muchas veces nos las pintan o las pintamos nosotros en los libros para simplificar y con un aspecto didáctico. Es una historia lineal la de un último ancestro del cual proviene el género Homo, pues que tendría probablemente una estatura de 1,20 m, un cuerpo bípedo, totalmente bípedo, pero pues con unas proporciones todavía simiescas, unos brazos muy largos. A su vez no sabemos muy bien si todo esto de más atrás, pues cuando los ancestros, a su vez, los antepasados de los australopitecos, no eran ni siquiera bípedos, pues tendrían otro tipo de locomoción, probablemente cuadrúpedos, se parecerían tal vez o tal vez no, al cuadrupedismo de los chimpancés, que es el que tenemos ahí de esa pelvis ahí a la izquierda con forma de pala. En el centro tenemos un australopiteco, a la derecha un humano moderno. Vemos que es una evolución que parece pues muy lineal, ¿no? Sin embargo, está lejos de ser lineal y estamos lejos de conocerla incluso. ¿Por qué? Pues porque tenemos nombradas más especies que esqueletos que se conservan en el Pleistoceno inferior. Son 17 esqueletos los que conocemos y hemos nombrado 21 especies de homininos, con lo cual, bueno, pues ahí tenemos nuestra capacidad, los científicos, de imaginación y de desglosar nuevos fósiles enseguida para nombrar nuevas especies. Fíjense que el primero y el último son Homo y todos los del centro son los australopitecos. Primero es un Homo erectus, el chico de Nariokotome o de Turkana, y el último es un esqueleto que luego veremos un poquito mejor, que es Homo naledi, mucho más reciente. Y todos los de medio son los únicos esqueletos de australopitecos que conocemos. Pero es que además de los restos de australopitecos que tienen un cráneo asociado, se conservan estos y nada más que estos. Dos de Paranthropus boisei. Paranthropos son unos seres, digamos, primos hermanos de los australopitecos, con una especialización mucho más acusada en la masticación, unos seres un poquito incluso más, aspecto, bueno, podríamos decir de gorila, informalmente hablando, que de humano. Un Paranthropus robustus, el boisei es del este de África, el robustus del sur de África, dos Homo habilis y dos Homo erectus. Pero es que además las partes que se conservan, que son las coloreadas en rojo, que insisto, son las partes esqueléticas postcraneales que tienen un cráneo o partes de fragmentos del cráneo asociado, son muy poquitas. Realmente conocemos muy poquito del esqueleto postcraneal. Suficiente, eso sí, suficiente para hacernos una idea de qué tipo de cuerpo tenían tanto los australopitecos como los Homo habilis, como los Homo ergaster. Fijaos, por cierto, Homo erectus, Homo ergaster. Homo ergaster simplemente es la forma africana de Homo erectus. Vamos a quedarnos con ese concepto. Pues sí que conocemos el chico de Nariokotome, un esqueleto, es que es el de la derecha del todo, un esqueleto bastante completo. Afortunadamente eso nos permite caracterizar pues con más riqueza de detalles el cuerpo de Homo erectus, con algunas sorpresas en los últimos años que luego les contaré. Y quédense también con el penúltimo por la derecha, que es el ER1808, que tiene una historia también muy, muy curiosa. Bueno, pues hasta hace poco veíamos a australopitecos africanos como un buen candidato para buscar a los primeros Homo. ¿Por qué era un buen candidato? Pues porque, bueno, pues si bien tenían un cráneo y un cuerpo pues todavía bastante primitivo, bastante simiesco, con rasgos primitivos, pues era bastante reciente. Tenían entre 2 y 2,5 millones de años. Estos son del sur de África, no de los del este, estos son los del sur, los Australopithecus africanus, y tenían algún rasgo de trepación, algún rasgo morfológico que indicaba todavía cierta vida arbórea, un poquito más que los del este de África, un poquito más que los del este. Sin embargo, los del este de África pues tenían del orden de 3 y pico millones de años y estos son más recientes, tienen 2,5 millones. Tenían, porque en este año se ha publicado un estudio que revisa la datación del sitio llamado Miembro 4 de la cueva de Sterkfontein, de donde provienen la gran cantidad, la gran mayoría, quiero decir, de especímenes de australopithecus africanos, y ha revisado su datación en más de 3,5 millones de años, con lo cual la señora Ples, que es este ser que tenemos aquí ilustrado, una estupenda escultura de obra de Elisabeth Daynès, está en particular del Museo de la Evolución Humana de Burgos, pues resulta que es más antiguo. La señora Ples es más antigua que Lucy es el gran ejemplo que todos tenemos en mente de australopithecus africanos, con lo cual pues ha dejado de ser un buen candidato, pues posiblemente hay que buscar otros candidatos. ¿Es Australopithecus sediva un buen candidato? Pues también lo es, también lo es. Es otro de los del sur de África y se conservan dos esqueletos, que son los que tenemos aquí, el MH1 y el MH2, MM de Malapa, H de hominid y el 1 y el 2. Y en medio, Lucy. En medio tenemos el Australopithecus afarensis AL 288-1, que es Lucy, encontrado por Joh Johansson en 1974. ¿Por qué es un buen candidato? Pues porque tiene una morfología craneal, que ahora la veremos en la siguiente lámina, que se va aproximando a Homo, tiene unas manos con capacidad de fabricar herramientas, pero tiene todavía algunos rasgos un poquito más primitivos, como unos brazos muy largos, unas proporciones de los brazos muy largos, y el pie y el tórax cónico, que bueno, pues, también se ha publicado el año pasado parte del esqueleto lumbar y pélvico y lleva a la conclusión de que probablemente tenía bastante vida arbórea, era cuadrúpedo en árboles y bípedo en tierra. Pero fíjense que Australopithecus sediva marca un cierto camino lineal, que ya saben que odio eso de lineal, pero entre Australopithecus africanus, el cráneo de Mrs. Ples, que es el STS5 de arriba del todo, el cráneo de Malapa, el MH1, y el Homo erectus de Dmanisi, que tiene 1,8 millones de años, fíjense, Australopithecus africanos 3 millones y medio, Australopithecus sediva 2 millones de años, 2 millones clavados, y Homo erectus de Dmanisi, 1,8. Pues vean que el perfil craneal, pues se parecen bastante los tres. No es que se parezcan del todo, pero marcan una cierta línea, con todo lo que odio esa palabra, una cierta línea evolutiva. Por tanto, pues a partir de aquí pues tenemos distintas hipótesis, que Africanus pudo ser antecesor tanto de sediva como de erectus, que un linaje posterior a Africanus, tal vez sediva, si asumimos que viene de Africanus, pudo ser el antecesor de los erectus de Dmanisi. Por cierto, erectus de Dmanisi también veremos particularidades de este tipo de erectus, o bien pues otro linaje antecesor de erectus que todavía pues, no sabemos muy bien cuál pudo ser. ¿Cuál es el problema? El problema es que los primeros restos de Homo son mucho más antiguos que los Australopithecus sediva de 2 millones de años. Tenemos restos a la izquierda de Homo habilis, que tienen 2 millones, más o menos 2 millones, 3, 2 millones, 4 de años, un Homo rudolfensis, el UR501, el que está arriba, que tiene 2,4 millones de años, un Homo erectus, que es el más antiguo que se conoce, también publicado en los últimos 4 años, el del sur de África, el DNH 134, de 2 millones de años, 2 millones de años, la misma antigüedad que sediva, que Australopithecus sediva, y una fabulosa mandíbula, que es la que está arriba a la derecha, la de Ledi Geraru, que tiene 2,8 millones de años y que es el resto de Homo, asociado a Homo, más antiguo que se ha documentado hasta el momento. Por tanto, ya podemos llegar a la conclusión de que estamos buscando candidatos entre los australopitecinos cuando los Homo están surgiendo mucho antes de algunos de estos buenos candidatos, como el Australopithecus sediva. ¿Qué nos está contando esta historia? Pues nos está contando, primero, que sabemos todavía muy poquitas cosas del origen de Homo, y tan extremas como que todavía tenemos dificultades para situarlo en el este de África o en el sur de África. Estamos hablando de 6.000 kilómetros de distancia, que no es moco de pavo. Con lo cual, pues necesitamos, como hemos visto hace algunas páginas, muchísimos más fósiles, porque tenemos más taxones nombrados que esqueletos, sin ir más lejos, ¿no? ¿Cuáles son los clásicos Homo habilis, ¿no? Algunos de los cuales podemos ver en la magnífica exposición que tenemos aquí al lado, pues los clásicos, los de toda la vida, los primeros descubiertos también, el OH7 que tenemos ahí, digo, fragmentos del cráneo y la mandíbula, el OH24, viene de Olduvai, y el ER1813. R viene de Rudolf, que es el antiguo nombre del lago Turkana. Hay dos grandes grupos de yacimientos. Un poquito más al norte, los de Olduvai, la garganta de Olduvai, un pelín más al sur, los del lago Turkana. Claro, ¿qué es lo que tenemos en Homo habilis? Que son cráneos pequeños, son cerebros todavía del orden de alrededor de 500 centímetros cúbicos. Un chimpancé moderno, para que nos hagamos una idea, un chimpancé adulto actual tiene unos 400 centímetros cúbicos, son cráneos todavía muy pequeños. Recuerdo que nuestra especie Homo sapiens tiene como promedio unos 1.300, con lo cual estamos hablando de un cráneo, un cerebro, una capacidad cerebral, la tercera parte de la nuestra, ¿no? Y poco más que la de un australopiteco o la de un chimpancé adulto actual. Pero es que hay un problema que también ha surgido en los últimos 5 años. Se ha ido revisando las dataciones gracias a nuevos métodos y nuevas tecnologías de datación, y esto nos ha llevado a ver que hay Homo habilis, tan antiguos como 1,9 millones de años, son los más antiguos, de 1,9 más allá de 1,9 no conocemos ningún Homo habilis, salvo los restos fragmentarios que habíamos visto en la lámina anterior, asociados a Homo habilis, pero muy fragmentarios, con muchas dudas, que tienen 2,3. Sin embargo, ya conocemos un Homo erectus, que es el que tenemos ahí abajo a la derecha, de 2 millones de años, con lo cual más antiguo que Homo habilis y más antiguo que un clásico Homo habilis que tenemos ahí en la exposición, el 1813, que tiene 1,65. 300.000 años más antiguo el Homo erectus que el Homo habilis, que siempre teníamos en mente tal vez pues esa concepción lineal de habilis y luego erectus proveniendo de habilis. Bueno, pues queda destrozada esa concepción lineal con estos simples ejemplos que acabo de poner. ¿Y cuáles son los erectus pues también un poquito más clásicos, ¿no? Tenemos de distinta antigüedad, erectus, perdón, no solo erectus, aquí tenemos un habilis, el de abajo a la izquierda, que es el 1813, que hemos visto antes, y un Homo rudolfensis, el holotipo de Homo rudolfensis, que es el de abajo a la derecha, el 1470, que tiene 2 millones de años. ¿En qué solemos diferenciar rudolfensis de habilis? Bueno, pues simplemente en que tienen el cráneo un poquito mayor y tienen una particularidad que vemos aquí muy claramente, es que tiene la cara plana. Cosa que en habilis eso no ocurre, y en todos los australopitecinos que tienen una cara mucho más proyectada, como vemos claramente en el perfil. Una cara plana y más corta que vemos en los especímenes de arriba, son erectus o ergaster, la forma africana de erectus, y yo diría una posición un poquito intermedia entre los habilinos y los erectinos, que es el que tenemos en el centro, que es uno de los de Dmanisi, uno de los cráneos de Dmanisi que tienen algunos rasgos primitivos y sobre todo tienen un cerebro más pequeño que los erectus, porque los erectus van teniendo un camino muy rápido de crecimiento cerebral y se van aproximando rápidamente a los 1000 cm3 que alcanzan alrededor de 1,5 millones de años. Es decir, en un periodo geológicamente corto, como estamos hablando de unos 400.000 años, pasan de 500 a 1000 cm3, prácticamente duplican. Sin embargo, los de Dmanisi se mantienen en 600, y estamos hablando de 1,8 millones de años. Luego hablaremos un poquito más de los de Dmanisi. Entonces, problema adicional, pues que tenemos 3 especies, además de homininos, conviviendo en el mismo paisaje. 3. En el este y también en el sur de África. En el este tenemos, por ejemplo, el Paranthropus boisei, este que pongo aquí, el R406, que estaba viéndose en el mismo paisaje con el Erectus 3733. Estaban compartiendo el mismo nicho ecológico, lo que pasa es que los parántropos, como he mencionado anteriormente, tenían otro tipo de actividad muy diferente, muy orientada a la masticación de vegetales de baja calidad nutritiva. De ahí la dentición, la mega dentición que tienen, y el tamaño de los molares. Tenemos el esqueleto OH62 de Homo habilis, también estaban compartiendo, son contemporáneos con el Erectus y con el Boisei, y en el sur de África tenemos 2 ejemplos también, un parántropo y un Erectus. No sé si son capaces de adivinar cuál es el parántropo y cuál es el Erectus de las 2 fotos que están a la derecha. Hay un dato, bueno, un dato es que el nombre del fósil ya lo he puesto en otras páginas, el DNH-134 es el Erectus, pero sobre todo el parántropo tiene una cresta sagital muy marcada. En la parte de abajo tiene una cresta sagital. La cresta sagital es muy característica de los parántropos para ayudar a la inserción de los músculos de la masticación que recorrían todo el lateral del cráneo y necesitaban el refuerzo craneal de una quilla, de una cresta sagital, para poder tener esa masticación de vegetales. Eso en los Homo erectus pues no lo vemos. Y otro problema. Tampoco vemos una evolución totalmente lineal del crecimiento del cerebro. ¿Por qué? Pues porque tenemos algunos especímenes, tanto erectinos como habilinos, tan recientes como de hace 1,5 millones de años. Recuerdo hace tan solo 4 minutos, acabo de decir que hace 1,5 millones de años los erectus ya alcanzaban, el OH9, ya alcanzaba 1000 cm3, pero es que todavía estaban conviviendo con otros erectinos de tan solo 600 cm3, con lo cual tampoco es una historia lineal. Tenemos que ver la evolución humana como un delta fluvial, donde grupos, unos evolucionan, crecen su cerebro, otros no evolucionan tanto o evolucionan en otras partes del cuerpo, unos grupos se extinguen, otros grupos salen adelante. ¿Qué es lo que nos encontramos en el registro fósil? Una foto de los distintos grupos que en ese momento existían. Unos a lo mejor a punto de extinguirse, y podemos incluso imaginar unos grupos a punto de extinguirse que son los que habían evolucionado más su tamaño cerebral, pero se extinguieron antes que los que desarrollaron el tamaño cerebral un poquito más tarde. Con lo cual estamos hablando de una sopa genética de especies que incluso se estaría mezclando unas con otras. Lo que pasa es que no conservamos un material genético tan antiguo como para poder como para poder afirmarlo con rotundidad, porque el material genético más antiguo que se conserva humano es el de la cima de los huesos, de tan solo 430.000 años. Entonces, estamos hablando de hace entre 1,5 millones y 2 millones, todavía estamos en ese periodo de tiempo. No sabemos, pero sí podemos sospechar que la grandísima variabilidad morfológica que nos encontramos y que muchas veces nos lleva a definir distintos grupos humanos, distintas especies, Rudolfensis, Ergaster, Erectus, Habilis, Australopithecus gari, Australopithecus carel-gazari en el centro de África, Afarensis africanus, Adiba, bueno, todo ese conglomerado de taxones, en realidad lo que probablemente estamos viendo es una variabilidad enorme de grupos prehumanos y grupos humanos que evolucionaban de los anteriores y que se estaban mezclando entre ellos. Y ¿cuál es el flujo entre el este y el sur? Pues todavía es imposible, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero desde luego tenemos en el sur y tenemos en el este tanto prehumanos como humanos. Y poco más datos tenemos que llevarnos a casa hoy. Muchos interrogantes, pocas afirmaciones, solo la necesidad de seguir investigando. Lo que pasa es que en África, pues afortunadamente hay muchos grupos españoles que están allí trabajando, digamos, somos grandes protagonistas, los investigadores españoles en África, sobre todo en la garganta de Olduvai, en el norte de África y en otros sitios, pero pues hace falta muchísimo más afán, muchísima más inversión para poder explorar estos yacimientos. ¿Qué es lo que ocurre también? Vamos a ver, pues África es un continente enorme, con lo cual cuando un grupo investigador va a África, pues a donde va es a donde sabe que va a descubrir cosas. Sin embargo, hay muchísimos otros territorios de África que todavía no están explorados. El centro de África está subexplorado, el occidente ya no digamos. Tiene otras características también de peor conservación de los fósiles, eso qué duda cabe, ¿no? Pero sin duda pues, se excava donde se sabe que ya están apareciendo cosas, con lo cual pues hay muchos otros sitios que están inexplorados, como digo, ¿no? Las situaciones políticas tampoco ayudan, etcétera. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo que sí sabemos. Lo que sí sabemos es que los primeros Homo, como por ejemplo este Homo habilis que está representado aquí, tienen bipedalización, eso ya lo tenían los australopitecos, se han liberado las manos, empiezan a hacer cosas, empiezan a hacer herramientas, y empezar a hacer herramientas pues no es coger un canto y tallar y dar golpes, no, sino que se necesita una capacidad de observación, de planificación y de transmisión de ese conocimiento que otros seres, otro tipo de seres no tenían, como por ejemplo los australopitecos. ¿Les negamos a los australopitecos la capacidad de tallar herramientas? En absoluto, pero sí que vemos de una forma mucho más extensiva en los primeros Homo esta capacidad y estas habilidades. Con esto lo que hacían era acceder a carne y a tuétano, alimentos de gran calidad alimenticia, y la pescadilla que se muerde la cola, que ya no sabemos muy bien, que es que el cerebro crece de una forma, como he dicho antes, aparentemente lineal, sin embargo todavía conviviendo con especímenes de menor cerebro. Pero sí que vemos un camino, y cuando nos adentramos en Eurasia, que enseguida pasaremos a Eurasia, un camino rápidamente de cerebros crecientes. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Bueno, pues el cuerpo, que siempre lo hemos representado, como por ejemplo en otra fantástica escultura de Elisabeth Daynès que tenemos ahí, este es el chico de Turkana o de Nariokotome, que tiene 1,5 millones de años, 1,6 millones, y que se le representa siempre, no solo a él, sino a Homo erectus en general, porque este es el esqueleto mejor conservado, es uno de los que teníamos en la foto de las primeras láminas, de los esqueletos completos que se conservan, pues es este. Pues resulta que nos hemos llevado una sorpresa, con participación, gran protagonismo español, de, por ejemplo, Daniel García. Han visto que el tórax de este erectino no era tan esbelto como lo solemos dibujar. Ahí tenemos un cuerpo totalmente moderno, o sea, cualquiera de nosotros podría tener ese cuerpo, bueno, con un poco menos de tripa, ¿no? Por lo menos en mi caso. Pero la cabeza pues es lo que normalmente se les distingue, una cabeza con unos rasgos más primitivos, el toro supraorbital, la zona de las cejas, o un poquito menos de cerebro, etcétera, ¿no? Pero el cuerpo siempre se le representa como uno de nosotros, y no es así, no es así. Ahora tenemos que empezar a reaprender que el cuerpo de los Homo erectus no era tan esbelto, sino que probablemente tenía un tórax mucho más amplio, cónico, parecido al que vemos en los neandertales. Y esto no nos tiene que sorprender, los antecesores de los neandertales son también los erectus, con lo cual tiene que haber una relación no solo esa relación que vemos a la hora de desarrollarse ciertos rasgos neandertales que nos recuerda a lo que empezamos a ver en Erectus, también en el cuerpo tenemos que ver ese desarrollo de rasgos, ¿no? Como digo, en el cuerpo, en la forma del tórax. ¿Y qué herramientas conocemos? Pues aquí pasaré muy rápido por ellas, ¿no? Tenemos dos grandes modos en África. El modo olduvayense, o modo 1, tenemos aquí pues, algunos núcleos y lascas de Kenia de 2,3 millones de años. Como resultado, vemos la aplicación de estas herramientas en huesos para descarnar, por ejemplo, una cebra, como vemos aquí, marcas de corte en gona de 2,6 millones de años. Y distintos, digamos, muy poca variabilidad en las formas de las herramientas olduvayenses, porque realmente pues serán simples. Simples no significa fáciles de hacer, ¿eh? No cualquiera de nosotros puede tallar olduvayense, pero sí pues, utilizan choppers, lo que llaman choppers, que es un canto donde crean una forma, una arista por uno de los dos lados, chopping tool por los dos lados y lascas. Los restos, que tienen un filo cortante y los aprovechan también para utilizarlo, ¿no? Olduvayense no solo encontramos en el este de África, que es el sitio más típico, sino que también en Argelia, en Oued Boucherit, tenemos dos capas donde hay olduvayense de 1,9 y de 2,4 millones de años. Pero es que además en este sitio no solo hay olduvayense, sino que hay achelense, es el primero de los bifaces que tenemos a la izquierda, de 1,7 millones de años. Aquí tenemos otro lío, otro gran interrogante. Tampoco hay evolución lineal en el desarrollo de la industria. Estamos viendo sitios con industria olduvayense en dos capas, 1,9, 2,4, y enseguida en 1,7 vemos industria achelense, pero que además, al mismo tiempo que empezamos a ver el final del olduvayense, pero que el final del olduvayense se alarga muchísimo, empezamos a ver la industria achelense. Obviamente no estoy contando nada nuevo, es una historia no lineal, es una historia donde pues, los humanos utilizan las herramientas que en ese momento les resultan útiles, y si siguen tallando olduvayenses, si siguen haciendo lascas simples para determinados útiles, bueno, pues los van a seguir haciendo durante muchísimos milenios más. Es nuestro problema, el de los humanos actuales, el que le ponemos la etiqueta modo 1 o modo 2. Ellos no entendían de etiquetas, ellos tallaban y como dicen los ingleses, fit for purpose, es decir, lo que les valía en ese momento, lo que de forma más óptima podían obtener una herramienta para hacer un determinado propósito, pues lo hacían, fuera complicado o no fuera complicado. Pero sí que en el achelense, desde luego, vemos de manera cada vez más extensiva una mayor complejidad en la talla de herramientas, un mayor número de golpes, una mayor simetría. Por eso los tan preciosos bifaces, como tenemos también aquí en la exposición, algunas maravillas exhibidas ahí, ¿no? Pero además, como decía, pues tenemos también concurrencia de las dos tecnologías. Por ejemplo, tenemos aquí dos yacimientos en Gona, en Etiopía, el BSN-12 y el DAN-5, donde ocurre la concurrencia de industria olduvayense y achelense tanto hace 1,3 millones de años como hace 1,5-1,6 millones de años, asociada a cerebros además bueno, pues todavía no muy grandes, es decir, de unos 600 centímetros cúbicos los de 1,5 millones de años, recordemos que en la misma cronología ya se alcanzan casi los 1000 en otros sitios, y de 800 centímetros cúbicos hace 1,3 millones de años, cuando en Asia ya existían también cerebros cráneos con capacidades de 1000 centímetros cúbicos. ¿Y qué hacían con las herramientas? Bueno, pues lo que hacían era, obviamente, aprovechar los recursos naturales, como hemos visto antes, la caza y el carroñeo pues empiezan a ser protagonistas en la búsqueda de recursos alimenticios de estos humanos, porque les aportan más calidad, porque tienen una digestión más sencilla. Todos sabemos la historia de que también unos nutrientes de mayor calidad lo que hacen es simplificar el aparato digestivo, y el cerebro, que es un órgano muy caro, muy demandante de energía, está demandando el 20% de nuestra energía basal, pues lo que hace es disminuir, esa energía se disminuye de la digestión y pasa, digamos, a alimentar esos cerebros que tienen una capacidad y una demanda cada vez más creciente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues tiene otros inconvenientes, no es predecible, no se puede conservar, la caza es arriesgada dependiendo de las piezas y, bueno, pues está, digamos, sujeta a parásitos. Los elefantes son un buen ejemplo. Bueno, pues tampoco es muy buen ejemplo, ¿eh? La megafauna, sí que hay algunos sitios donde se ha encontrado que la megafauna era una gran característica en la caza, los hipopótamos, elefantes, etcétera, los perolobis en África. Sin embargo, son más los yacimientos donde realmente la caza no es sobre piezas tan grandes, sino es una caza de animales medianos, más fáciles, mucho más fáciles de cazar y probablemente más numerosos. Gran debate, ¿éramos cazadores o éramos carroñeros, ¿no? Bueno, cada vez empieza a verse más evidencia de que éramos cazadores desde hace rondando los 2 millones de años. El carroñeo, que pues era la hipótesis más defendida en las últimas décadas, pues bueno, pues ya no lo es tanto, o ya hay más dudas, ¿no? No es ni blanco ni negro, obviamente, había cazadores, había carroñeros, había cazadores que carroñaban y viceversa. Es decir, de nuevo, ellos hacían lo que en ese momento más les convenía. Pero sí que es verdad que la hipótesis de la caza en un periodo muy antiguo, en unas cronologías muy antiguas, empieza a verse a través de la inteligencia artificial, examinando las marcas que dejan, que tenemos, que se encuentran en miles de restos faunísticos africanos. Empiezan a verse que fuimos los humanos los primeros que realizamos marcas de corte antes que los depredadores, antes que las hienas típicamente. Y la pregunta número 2, ¿ven algo cuestionable en esta ilustración, en esta reproducción? ¿Alguien se atreve a...? Bueno, el fuego. El fuego aparece anteayer. El uso del fuego extensivo es tan antiguo como rondándolo el medio millón de años. Estamos hablando, todavía estamos en el entorno del 1,5 millones, 3 veces más. Con lo cual, bueno, el uso del fuego aquí yo creo que es una licencia poética, pero el fuego desde luego era muy útil para facilitar de nuevo la digestión, eliminar los tóxicos, los parásitos que veíamos antes, que tiene el inconveniente la carne cruda, facilitar la masticación y luego pues aspectos sociales que todos tenemos en mente, como la protección, el calor, la luz. Y también, qué duda cabe, una herramienta para ayudar a cazar a través de, por ejemplo, la provocación de incendios forestales. Bueno, pues hace, me parece que es de 2019, este estudio 2018, lo que se ha empezado a ver es que en determinados yacimientos, a través de los restos fosilizados de bacterias, en Olduvai tenían aguas termales, tenían fuentes de aguas termales, con lo cual... Bueno, pues no podemos más que conjeturar en este momento, pero es posible que utilizaran las aguas termales también como elemento de cocción de la alimentación. No tenemos solo que restringirnos al uso del fuego, sino que también teniendo en su día a día acceso a aguas termales, qué duda cabe que aprenderían pues una potencial utilización de estas aguas termales para cocinar alimentos en un periodo tan antiguo como hace 1,5 millones, 2 millones de años. Y vemos un comportamiento muy significativo que es la cooperación. A mí me encanta siempre hacer mucho hincapié en el origen de los comportamientos humanos y la cooperación es uno clave en ellos. Hay un yacimiento recientemente también publicado, el David Say, también con fuerte protagonismo de investigadores españoles, donde lo que se observa allí es que entre unos 18 o 20 individuos accedían con carcasas de animales y allí las procesaban en 3 áreas separadas, que son las que se ven muy claramente en este esquema. Y todos hacían, todos a una, como en Fuentovejuna, todos hacían lo mismo. Todos llegaban allí, todos se repartían en esas 3 zonas y todos hacían lo mismo, utilizaban las mismas herramientas y dejaban los mismos restos de huesos en cada uno de los 3 sitios. Apenas hay diferenciación de actividad. Con lo cual, estamos viendo una cohesión muy grande, una colaboración muy grande intragrupo. Esto incluso nos lleva a pensar cuál sería la organización sexual de estos grupos donde no había competencia. Todos estaban haciendo lo mismo, con lo cual, bueno, pues la investigación es una línea de investigación muy interesante, ver la organización socioespacial de estos primeros humanos, ¿no? Tiene 1,9 millones de años. Bueno, y además de cazadores, éramos cazados. Aquí en el sur de África he traído pues este esquema de un fósil que se llama SK44, que siempre se ha pensado que era un Paranthropus robustus, pero este año se ha publicado una novedad de que probablemente tenga una morfología más correspondiente a Homo erectus, un Homo erectus juvenil, y se lo zampó un leopardo. ¿Y por qué sabemos que se lo zampó un leopardo? Porque tiene dos marcas, dos agujeros claramente marcados, claramente dejados en el fragmento del cráneo que se conserva, pero es que además esa mandíbula del leopardo apareció muy cercana al cráneo, con lo cual, pues blanco y en botella, ¿no? Que dice. Entonces, pues también fuimos cazados, no solo éramos cazadores. Y teníamos una gran resiliencia. Hay un estudio también reciente que he querido traer aquí por su novedad, que lo que muestra es que muy cerquita de donde apareció el fragmento de maxila de Homo habilis OH65, pues hace entre 1,9 y 1,7 millones de años hubo en el paisaje unos cambios bastante significativos, notables de clima y, de por supuesto, del paleopaisaje, y sin embargo los humanos que habitaron allí apenas variaron su actividad, utilizaban las mismas herramientas, utilizaban las mismas materias primas y dejaron los mismos productos de su actividad antrópica, ¿no? Con lo cual, pues estamos hablando de durante 200.000 años, imagínense la cantidad de generaciones que pudieron pasar por allí, todos transmitiéndose la forma de vivir, los modos de vida, ¿no? Es decir, una gran resiliencia y además podían estar 5 o 6 horas sin beber, como acaba de publicar Martín Ora y sus colegas a partir de un estudio del cuerpo de Homo erectus. Y tenían pues grandísimas capacidades para saber dónde localizar las mejores materias primas, incluso se las llevaban a 12 kilómetros de donde luego realizaban su actividad, el origen de las materias primas según se ha visto. Y otro estudio, el de la izquierda es el de los 12 kilómetros, el de la derecha es que a partir también de estudios de inteligencia artificial lo que ven es que la selección de las materias primas no se hace por su cercanía, sino por el potencial de filo, dureza y durabilidad. Otro estudio muy significativo. Con lo cual, pues, ¿cuáles son los orígenes del comportamiento humano? Hemos visto unos cambios en la dieta, producidos probablemente por cambios ambientales, está produciendo cambios en la capacidad craneal, la pescadilla que se muerde la cola, una mejor tecnología, eran capaces de tener la pinza de precisión, fabricaban herramientas, con esas manos capaces de fabricar herramientas, realmente las fabricaban y con esa tecnología accedían a mejores recursos y tenían un mejor crecimiento cerebral. Bueno, esto que es tan simple y que es una versión demasiado simplificada, pues hay un estudio de creo que de 2014 donde pues lo complejiza bastante, ¿no? Incluso llega a ver cuál podría ser la organización socioespacial de machos y hembras en los primeros erectus, ¿no? Con lo cual yo creo que, sin detenernos a leer esta transparencia, que luego la pueden examinar más tranquilamente, lo que vemos es que no solo la morfología, que es lo que nos ha mantenido entretenidos en las primeras 5 décadas, ¿no? Desde que empezaron a hallarse estos fósiles en los años 50, sino que ahora cada vez más el comportamiento humano, y nos atrevemos incluso con determinados parámetros como la organización por sexos, en Homo erectus, que estamos hablando de unas cronologías antiquísimas, bueno, pues podemos empezar a ver que los comportamientos humanos cada vez tienen un mayor protagonismo y, en particular, uno a mí me encanta, que es el de la compasión o el de los cuidados. Hay una metodología que se llama la bioarqueología del cuidado, de la cual hablo en mi libro, el que ha mencionado Alejandro al principio, y tenemos aquí, pues os he traído 2 casos en esta cronología de erectus, que uno es el esqueleto 1808, que les dije al principio, acuérdense de este esqueleto, que tiene una anécdota, y es que pues, probablemente esta hembra de Homo erectus se zampó un carnívoro, el hígado de un carnívoro que le produjo hipervitaminosis A. Eso lo que produce es una serie de consecuencias, la pérdida de pelo, la pérdida de piel y la pérdida del desprendimiento del periósteo de los huesos. ¿Esto por qué lo sabemos? Porque los huesos se curaron, esta Homo erectus fue ayudada en todos sus padecimientos, en todos sus dolores, en toda su inmovilidad, fue ayudada durante meses o tal vez años, sobrevivió y ese periósteo volvió a osificar, ese tejido desprendido volvió a osificar y fosilizó. Y lo hemos encontrado en los huesos largos, que son los marcados en rojo. Ahí es donde vemos las huellas de esa lesión. Y un Homo erectus de Dmanisi, que tenemos también en la exposición, pues fue alimentado, fue ayudado, porque es desdentado, vivió sin dientes hasta el punto de que están los alvéolos totalmente reabsorbidos y vivió sin dientes durante muchos años de su vida. Probablemente fue ayudado, incluso llegaron a masticarle la comida para poder sobrevivir este individuo, ¿no? Bueno, pues y migraron. ¿Hace cuánto migraron? Pues como mínimo lo que sabemos es que en Dmanisi, en la actual Georgia, en el Cáucaso, a los pies del Cáucaso, aparecen hace 1,8 millones de años. ¿Motivados por qué? Pues hay muchas posibles causas. Desde luego, hay un cambio climático bastante claro y detectado en distintos sitios, que les desplazó, entre comillas, porque fueron ellos los que voluntariamente se desplazaron, hacia Sáhara y Arabia. Es decir, lo que estamos buscando es restos a través del corredor levantino, a través del estrecho de Bab el-Mandeb, que nos lleven a conocer una presencia humana anterior a la de 1,8 millones de años. Y sabemos que la hubo, y ahora os voy a explicar por qué. En Dmanisi lo que encontraron fue un vergel, un valle muy rico en recursos, y por eso aparecen ahí un montón de resto de actividad antrópica y 5 cráneos y bastantes restos también postcraneales, ¿no? ¿Qué les empujó, como he dicho antes, ¿no?, a hacerlo? Pues la curiosidad humana pudo ser uno de los factores, el cambio climático les empujó a buscar recursos donde ya empezaban a carecerse de ellos. Otra hipótesis, estaban siguiendo el desplazamiento de depredadores que pues se ha visto que también aparecen en Dmanisi, depredadores de origen africano, o la hipótesis de la casa común. La hipótesis de la casa común es no motivados por un cambio climático, sino que fruto del desplazamiento natural de generación tras generación, iban desplazándose recorriendo los mismos paisajes, desde el este de África hasta Dmanisi, recorriendo los mismos paisajes sin necesidad de que un cambio climático estuviera alterándolos drásticamente. Yo siempre digo que no hay una causa única, siempre tenemos que ver un poquito de cada, ¿no? Hasta que nadie nos demuestre lo contrario. Pues tenemos que hacer caso a lo que nos encontramos, y lo que nos encontramos, por ejemplo, en Dmanisi son estos 5 magníficos cráneos, pero la novedad de este año es que muy cerca de Dmanisi también ha aparecido un nuevo sitio con un resto humano, en este caso un diente, en Orosmani, con lo cual seguimos afortunadamente encontrando nuevos sitios que nos abren un poquito las posibilidades de encontrar nuevos restos humanos, como digo, que rocen los 2 millones de años, fuera de África, que sabemos que los hubo y ahora os explicaré por qué. Pues porque en Shangchen, en el este de China, aparecen restos líticos, una colección extraordinaria de restos líticos con una antigüedad ni más ni menos que de 2,1 millones de años. Entonces, aquí nos explota la cabeza y tenemos que empezar a pensar en todo lo que hemos visto anteriormente. Hemos visto que hace 2 millones de años están los Homo erectus más antiguos que se conocen hasta ahora en el sur de África, en Drimolen, en el sur de África, que no está llegado ni a pintarse en el mapa. 2 millones de años. ¿Quién salió de África hace más de 2 millones de años para dejar herramientas en el otro extremo del mundo, en Shangchen? Fue Homo erectus, por tanto deberíamos en todo ese recorrido encontrar muchísimos nuevos restos de Homo erectus, o fueron pre-erectus, fueron abilinos los que llegaron hasta allá. Pero es que no solo Shangchen, es que hay en Lantian, seguimos en el este de China, tenemos cráneos de 1,6 millones de años y en Mitusi cráneos de 1 millón de años. Estos son posteriores, pero ahora vamos a ver otro caso más particular dentro de 5 o 6 páginas de qué es lo que pasó. Bueno, ¿quiénes viajaron? ¿Fueron estos esbeltos, entre comillas, Homo erectus, que no eran tan esbeltos como hemos visto? Pues miren, otra gran novedad, me parece que ha sido este año. Esto es una vértebra lumbar que tiene más o menos entre 1,6 y 1,3 millones de años y que aparece en la península arábica. Bueno, es una vértebra muy robusta, es decir, una vértebra que lo que se ha visto es, de acuerdo a unas tablas de tamaños, de crecimiento, habría pertenecido a un ser más alto que el chico de Turkana. El chico de Turkana es ese Homo erectus que hemos visto antes, el joven Homo erectus con un cuerpo tan esbelto en esa escultura y que se ha determinado más o menos que podría haber medido pues, unos 70. Es decir, sí, muy robusto, sí, con un tórax cónico, pero muy alto también. Es decir, tenía un cuerpo, una estatura moderna. Bueno, pues este ser podría haber llegado, el dueño de esta vértebra, a 1,90, y unos más de 100 kilos de peso. Entonces, ¿quiénes viajaron? Otra gran duda. ¿Fueron Homo erectus, esos Homo erectus esbeltos, o otro tipo de grupos humanos más corpulentos que están representados con esta vértebra, ¿no? Son pequeñitos hallazgos, una vértebra que dices, una vértebra, qué poquita cosa, ¿no? Cuánta información podemos llegar a extraer a partir de una simple vértebra, pero es que nos va abriendo camino, o el diente de Orosmani, hacia nuevos hallazgos que vamos viendo, y cada año hay nuevos hallazgos salpicados, pero que nos van ayudando a construir historias distintas a esa visión lineal que me he propuesto yo como objetivo destruir en el cerebro de cada uno de nosotros en el día de hoy. No es en absoluto lineal, es muy complicada, hay muchos interrogantes que tenemos que resolver. Interrogantes también en Asia. En Asia tenemos los Homo erectus clásicos con ese cráneo tan grueso, con ese toro supraorbital, esas cejas ahí que vemos ahí representadas en esas reproducciones tan acusadas, y que se parecen muy poquito a los de Dmanisi. Los de Dmanisi, como ese de abajo, que tiene un toro supraorbital no tan acusado, y sin embargo son muchísimo, morfológicamente mucho más robustos los Homo erectus asiáticos que vivieron alrededor de 1,3, un millón de años y que llegaron hasta Indonesia. Eran muy distintos. ¿Qué puede significar esto? Que los humanos de Dmanisi, de 1,8 millones de años, que todavía siguen siendo los restos humanos más antiguos que se conocen fuera de África, pudieron venir, tener un origen abilino y ser un camino intermedio evolutivo entre habilis y erectus, que algunos llaman Homo georgicus. Bueno, paso muy por encima de esta. El cerebro ya tenemos en el entorno de un millón de años en Eurasia cerebros de 1000 centímetros cúbicos y acelerándose hacia los 1300 de los humanos actuales, pero no solo importa el tamaño del cerebro. Y aquí tenemos un ejemplo extraordinario que se llama Homo floresiensis. Homo floresiensis tiene su origen en la isla de Flores, que siempre estuvo aislada, siempre fue una isla, es decir, con las aguas bajas, lo que tenemos es una plataforma continental a la izquierda, que es Sunda, y otra a la derecha, que es Ajul. Pero, sin embargo, Flores fue una de las islas que siempre estuvo separada de las plataformas continentales por lenguas de océano de más de 20 kilómetros. Bueno, pues allí aparece, en la isla de Flores, este ser, Homo floresiensis, con un cerebro que volvemos, de repente, a los 500 centímetros cúbicos, pero vivió hasta hace solo 60.000 años. Hace unos entre 100.000 y 60.000 años. Tiene la cronología Homo floresiensis. Es hoy, o sea, ya estaba conviviendo con los Homo sapiens, pero Homo sapiens que llevaban ya 200.000 años en el planeta, ¿no? Homo floresiensis, ¿qué pinta allí este ser, ¿no? ¿Cómo puede ser que existiera un humano pequeño? Se conserva un esqueleto completo, de hecho, un esqueleto y parte de otro, de la cueva de Liaumbois. Pero además en Matamengue, otro sitio, otro yacimiento de la isla de Flores, hay dientes que dan la sensación de que pertenecieron incluso a un ser más pequeño todavía, ¿no? Pequeño, como ven ahí, de 1,06 de estatura, unos 28 kilos de peso y un cerebro de 426 centímetros cúbicos. ¿Cómo es posible que vivieran? Bueno, pues la respuesta la tenemos en los de la izquierda del todo. Si recuerdan los Homo habilis, los pequeños Homo habilis que tenían un cuerpo muy parecido a los australopitecinos, pues también tenían una estatura de 1,20, unos 33 kilos de peso. Es decir, es posible que ese camino tan largo que hemos visto hasta el extremo más oriental de Asia no fuera recorrido por Homo erectus, fuera recorrido por unos seres anteriores a erectus, por unos seres habilinos. y fueron esos seres los que hace tan antiguo como 2 millones de años llegaran a la isla de Flores navegando accidentalmente o a propósito, pero no tenían otra opción que navegar hasta la isla de Flores, y allí se desarrollaron con una forma enana que se produce a través de un proceso evolutivo, un enanismo insular, y que, por ejemplo, también nos ha dejado allí pues elefantes enanos, ¿no? Que, por cierto, fueron consumidos por los Homo floresensis, como se ha visto en los restos consumidos. Pero además hay otra especie muy peculiar, que es Homo naledi. Esta es del sur de África, y Homo naledi aparece en un sistema de cuevas llamado Rising Star, en 2 cámaras, que se sepan por el momento, seguramente aparecerán más, y es este ser con rasgos, un mosaico de rasgos, llamamos mosaico de rasgos, pues como cuando tiene una mezcla de primitivos y de derivados, ¿no? Bueno, tienen un cráneo moderno, salvo que tienen 500 centímetros cúbicos, es un cráneo muy pequeño, unas manos totalmente preparadas para tallar herramientas, y las piernas y los pies también son modernos. Sin embargo, los hombros todavía manifiestan una cierta vida arbórea, la pelvis está a medio camino de la modernidad, y los dedos son curvados, todavía, pues como digo, tenían alguna capacidad de trepa. Bueno, pues Floresensis y Naledi, de nuevo, pues hacen explotar nuestros cerebros y quedan ahí como especies. Uno dice, no, tiene la excusa del enanismo insular y de que quedó allí un vestigio primitivo de hábiles que llegaron de alguna forma, casual, etcétera. Bueno, pero es que Homo Naledi tiene 300.000 años, por tanto, convivió con los primeros Homo sapiens que habitaban en África, que tienen también un origen de unos 300.000 años, y sin embargo tenían un cerebro 3 veces menor y un tamaño de 1,20 de estatura y 33 kilos de peso. Y el último bloque del día de hoy, que no me quiero enrollar más, que ya me he comido muchísimo tiempo. Los primeros europeos, ¿no? Otro gran tema, ¿no? Los primeros europeos pudieron llegar o a través de esas migraciones que vemos a través de Dmanisi, desde el este de Europa, o cruzando el estrecho de Gibraltar. Y no sabemos cuál es la hipótesis respecto al primer cruzamiento del estrecho. Desde luego, en algún momento se cruzó por primera vez, en un momento antiguo. Ahora, si fue hace 1,4 millones de años, hace 1 o hace 500.000, pues tenemos pistas, unas pistas que nos ayudan, como algunas tecnologías, otras pistas que nos desayudan, que nos despistan, como por ejemplo pues la fauna. Sí que hay un monito, el pteropiteco, que bueno, pues, se parece a su antecesor africano, pero pues hay otra fauna que tiene más apariencia asiática que africana. Y estamos hablando de los primeros europeos que aparecen en Orce hace 1,4 millones de años. Tenemos este diente infantil de Barranco León, tenemos un fragmento cuestionado, el famoso hombre de Orce de Ventamicena, y tenemos muchísima industria lítica en Fuentenueva. Todo estamos en 1,4 millones de años. En Cueva Victoria tenemos una falange humana de 900.000 años, y en Atapuerca este verano se ha encontrado un fragmento de cara de 1,4 millones de años en la cima del elefante, donde ya conocíamos un fragmento mandibular de 1,2-1,3. Por tanto, tenemos en la península ibérica, sin duda, a los primeros europeos, y otros restos salpicados de entre 1 y 1,2 millones de años por otros sitios europeos. Por ejemplo, en Turquía también tenemos, en Kokabás. Homo antecesor es la primera especie humana. Tenemos restos, como he dicho, restos fragmentarios, ese trozo de cara de la cima del elefante o el diente deciduo de Ventamicena. Tampoco sabemos, de Barranco León, tampoco sabemos muy bien a qué especie pertenecen. Son restos muy fragmentarios, prácticamente imposibles de determinar una especie. Ya veremos la cara de cima del elefante lo que se determina, si pudo ser Erectus o no. Pero desde luego, la primera especie europea, con casi 1 millón de años, es Homo antecesor, compuesta por 170 fósiles encontrados en el yacimiento de Grandolina, en Atapuerca, pertenecientes a entre 8 y 11 individuos, que lo que nos han dejado es una peculiaridad muy importante, y es que es la primera cara con rasgos modernos, entre comillas, en una antigüedad de 1 millón de años. ¿Qué rasgos modernos? La fosa canina, es decir, el hundimiento de la cara en el maxilar, y el desarrollo óseo son rasgos que tenemos los Homo sapiens, pero no se ven en otras especies típicas del Pleistoceno medio europeo. Fueron canibalizados, esto, bueno, pues, digamos, son anécdotas que pasó rápidamente por ellas, y dejaron huellas tan lejos, posibles huellas, como en el yacimiento de Norfolk, en el sur de Inglaterra, unido al continente europeo por entonces, hace unos 900.000 años, dejaron unas huellas en una playa, que se han asociado a la única especie europea que se conoce en esa antigüedad, no por la morfología de las huellas no da como para asociarlo a Homo antecesor, entre otras cosas porque a los 15 días se fueron lavadas esas huellas por las mareas, recién excavadas. Y otra gran novedad de Homo antecesor es que en los últimos 2 años se ha podido analizar su proteoma. Como he dicho al principio, la genética no nos permite, la tecnología genética de hoy no nos permite analizar restos de ADN de más de 500.000 años, no se ha podido recuperar. Se ha intentado con el proteoma, con éxito, en Homo antecesor, y se ha intentado también incluso con algún diente de Dmanisi, el análisis del colágeno en los dientes. Bueno, el de Dmanisi no se ha podido encontrar, pero el proteoma lo que nos dice son también una información muy rica sobre las relaciones filogenéticas que tenían sus propietarios, los propietarios de esos dientes. Y en particular, Homo antecesor se le ha podido situar muy cerquita del último ancestro común de sapiens y neandertales. Le ven ahí en una rama paralela en la derecha y, por tanto, vemos que tenía primero una entidad propia, Homo antecesor, cosa que bueno, no era fácil de determinar cuando se nombró esta especie, tiene entidad propia y además tiene un camino evolutivo paralelo a ese último ancestro común que está por descubrirse, ¿no? Bueno, el camino evolutivo, hablando de camino evolutivo en Europa, es muy complicado porque estamos hablando de una alternancia de alrededor de unos ciclos de 100.000 años de fases muy frías, fases muy cálidas, cada uno con su fauna característica y cada uno con sus grupos humanos característicos. Esta es una agrupación más o menos informal de distintos fósiles que, de acuerdo a su morfología, podemos vincularlos con grupos humanos similares. Tenemos, por ejemplo, a mano derecha del todo, los de la cima de los huesos y otros fósiles que presentan unos rasgos muy característicos del linaje neandertal. Por eso se les llama preneandertales. En el otro extremo tenemos otros fósiles, como el de Ceprano, encontrado en Italia, que también son muy antiguos y que se alejan de esa estructura preneandertal. No se sabe muy bien a qué asociarlos, ¿no? Hay quien pues, en su momento se dijo que Ceprano podría ser un Homo erectus europeo. Bueno, ahí los tenemos, ¿no? Por separado. Y luego, pues una morfología intermedia. Aroeira en Portugal, Aragó en Francia, todos estamos hablando de fósiles de hace unos 400, 500.000 años. Y luego en azul, los neandertales. Los neandertales, digamos, en dos grandes bloques. Los neandertales más antiguos, los neandertales clásicos, con morfología clásica, que serían los más recientes de arriba a la derecha. ¿Y qué especies eran? Bueno, pues aquí Rosas y colaboradores lo que proponen es que la gran mayoría de los fósiles del Pleistoceno medio europeo, que es este periodo del que estamos hablando, hace alrededor de 500.000, 400.000, 600.000 años, todos pertenecen a lo que llaman una única especie politípica, es decir, una única especie que está conteniendo la variabilidad de los grupos que en Europa iban desarrollándose y extinguiéndose en esos ciclos de cada 100.000 años, alternando cálidos y fríos, y que iban empujando hacia la extinción a determinados grupos y desarrollándose en el sur de Europa otros grupos que se iban expandiendo en los momentos cálidos y se mezclaban. Entonces es la mezcla genética de los pocos que quedaban en el norte y los grupos refugio, que se les llama a veces más llamados, en el sur, es lo que está produciendo, no sé si le sonará la historia lo que conté de los australopitecinos, es lo que está produciendo esa inmensa variabilidad en el Pleistoceno medio europeo que no sabemos interpretar y que desde luego no sabemos asociar a especies. Y a veces nos volvemos locos intentando decir Heidelbergensis, preneandertales o ya neandertales, cuando bueno, pues a lo mejor lo que estamos hablando es de una única especie con muchísima variabilidad, pero ya genéticamente era siempre la misma. Y en todo esto, pues hace unos 300.000 años, surge Homo sapiens en África. Tenemos en Homo Etiopía, en Erto, tenemos dos cráneos, el de la izquierda y la derecha, Homo 1 y el de Erto, el de la derecha, que tienen ya unos rasgos muy claros de modernidad, es decir, unos cráneos totalmente esféricos, globulares, el ancho del cráneo se da en la parte superior del cráneo, en la mitad superior, no en la mitad inferior, como ocurre, por ejemplo, en Homo 2, que es otro espécimen más arcaico, y todavía, sin embargo, pues mantienen algunos rasgos, por ejemplo, las cejas hinchadas o los pómulos hinchados, algunos rasgos arcaicos, ¿no?, en estos primeros Homo sapiens. Pero la historia viene de antes, no surge hace 300.000 años porque sí, sino que existen grupos humanos pre-sapiens en África que se están desarrollando y algunos de cuyos rasgos empiezan a verse asociados al linaje sapiens, Es decir, la misma historia que vamos viendo en Europa de una evolución del linaje neandertal, la vemos en África también con el linaje sapiens. ¿Y qué rasgos son esos? Bueno, pues aquí vemos algunos de los individuos de entre 300.000 y 500.000 años de los que he mencionado. Son cráneos cada vez más globulares, pero todavía cráneos un poquito bajitos. Son cráneos cuyo ancho va subiendo, ¿vale?, va subiendo en el cráneo, pero todavía son muy alargados, como por ejemplo el del Eye Springs, que es ese oscuro que está por ahí en el medio, ¿no? El Irhoud 1 es un Homo sapiens de 300 y pico mil años de Marruecos, el primero que se ha definido pues, como perteneciente a nuestra especie, Homo sapiens, discutido, porque pues, es un cráneo todavía bajito, una frente baja, pero con, como vemos ahí, una esfericidad incipiente, ¿no? Sin embargo, pues todavía es un cráneo alargado, pero es una cara muy cortita, muy moderna, como la que tenemos hoy en día. Bueno, pues lo que se ha propuesto, creo que fue el año pasado, pues es una nueva especie, Homo bodoensis, que recoge a todos esos cráneos arcaicos que dieron lugar a Homo sapiens. En resumen, en muy resumen es eso. ¿Es una especie, es un taxón válido? Bueno, es un taxón que directamente se solapa con otro que ya existía, que era Homo rhodesiensis, para definir al cráneo de Caldwell, que está en el centro. Ese es el holotipo de Homo rhodesiensis, que tiene 300.000 años y que pues, se considera de alguna forma rhodesiensis como un candidato pre-sapiens. Por cierto, ahora que estoy pasando por aquí, el de la derecha es Homo naledi, por eso es tan pequeñito. Bueno, pues Homo bodoensis venía de alguna forma a intentar resolver ese problema, pero es un problema, como digo, que si queremos asociarlo a un taxón, ya tenemos Homo rhodesiensis, aunque tenga connotaciones políticas que no nos gusten el nombre de rhodesiensis, la antigua Rhodesia del Norte, en honor a, bueno, pues al colonizador James Rhodes. Y en Asia tenemos también otra historia evolutiva, y es la recién nombrada Omolongi. Omolongi significa el hombre dragón para este cráneo de Harbin, que es el que tenemos aquí en medio, en los dos perfiles y en vista frontal, y que se ha propuesto también como un grupo, un linaje próximo, primo, de Homo sapiens que se desarrolló en África y que incluso podría estar genéticamente más cercano al linaje neandertal. Entonces, este linaje agruparía incluso a algún individuo africano, como el Eye Springs que tenemos allí, y el cráneo de Dali, también chino, que tenemos a la derecha del todo, y a otros cuantos. En definitiva, lo que se propone al definir Omolongi es, como veis aquí, ¿no? Tenemos Homo sapiens, el linaje sapiens a la derecha del todo, Omolongi sería el linaje más próximo al sapiens que se ha desarrollado en África y a continuación tenemos los neandertales y los pre-neandertales. Bueno, Stringer propone Homo daliensis, que se definió ese taxón para el cráneo de Dali, y de nuevo estamos como bodoensis y rhodesiensis, ya existía el taxón Homo sapiens daliensis, lo que Stringer propone es recuperar ese taxón Homo daliensis para no tener que definir uno nuevo, ¿no? Son, bueno, pues un poquito las cositas de los desglosadores o splitters que a quienes les gusta, entre comillas, fijarse más en los rasgos que distinguen a una especie para nombrar un nuevo taxón. Bueno, pues tenemos Homo sapiens que va adentrándose en Europa, llega al corredor levantino, tenemos los cráneos Skull y Capset que ya los tenemos a las puertas de Europa, como digo, en el Levante hace 90.000 años, pero también tenemos una mandíbula en la actual Israel, la mandíbula de Mislilla, de 170.000 años, ¿no? Es decir, Homo sapiens una mandíbula sapiens, quiero decir, Homo sapiens salió de África antes que lo que representan estos cráneos, que son migraciones que de alguna forma todavía no entendemos muy bien por qué pararon ahí y no entraron en Europa. En Europa entraron hace unos 40.000 años. Ahí tenemos distintos ejemplos aquí que tienen un punto en común, y es que todos ellos tienen un porcentaje neandertal. Es decir, estamos viendo que la historia del mestizaje de sapiens y neandertales fue cada vez más frecuente, y vamos viendo esta historia representada en distintos fósiles europeos, ya dentro de Europa. Fósiles que hasta hace nada teníamos como las presencias más antiguas dentro de Europa Occidental, ya digo, rondando los 40.000 años y todos con algún porcentaje neandertal, algunos muy significativo. Por tanto, pues tenemos los dos linajes que hemos dicho, el linaje sapiens de Irhoud 1, 300.000 años, que nos llevó a los cromañones, ¿no?, de hace 30.000, 40.000 años en Europa, y el linaje neandertal, cuyo origen estaría representado, por ejemplo, por la cima de los huesos de Atapuerca, y que nos lleva hacia los neandertales clásicos. Hubo eventos de hibridación, como he mencionado antes. Esto es una slide que hay que ver con calma, porque lo que trata de decir es en qué momentos se han detectado introgresiones de la especie neandertal en la especie Homo sapiens, que como vemos aquí fueron en distintos eventos identificados hace entre 50.000 y 100.000 años. Pero es que antes también se ha detectado a través de los denisovanos, otra especie humana que nos llevaría una hora y media hablar de ella, y que ocurrieron incluso antes. Pero es que la historia del poblamiento europeo, y con esto ya voy terminando, pudo ocurrir incluso antes de esos 40.000 años que hemos visto. Aquí tenemos un cráneo que es el de Apidima 1, el de abajo. El de Apidima 2 es neandertal y tiene 170.000 años. El Apidima 1 se le ha visto una morfología craneal muy redondeada, muy esférica, que podría corresponder a un sapiens. Estamos hablando ya de Grecia, estamos hablando de Europa Occidental, en una antigüedad tan chocante como hace 200.000 años. Es muy complicado de asumir, ¿no?, que el Homo sapiens estuviera ya hace 200.000 años a las puertas de Europa Occidental, pero es que lo estaba hace 55.000 años, porque lo que se ha visto es en Mandrin, en el sur de Francia, un yacimiento con ese diente que tenemos ahí marcado, que es un diente sapiens, y que lo tenemos ya hace 55.000 años. Por tanto, de nuevo nos explota la cabeza, y de nuevo ese mantra que tenemos de la presencia de sapiens en Europa hace 40.000 años, pues nos destroza. Y eso nos destroza muchos posibles argumentos que algunos de nosotros pues tenemos mucho cariño, y es la convivencia sapiens-neandertales en la península ibérica, donde tenemos ahí un periodo de transición hace entre 45.000 y 40.000 años, una especie transiciona hacia la otra y conviven. Bueno, pues esa historia nos lo reforzaba, que no conocíamos ningún resto de sapiens anterior a esos 40.000 años, y ya conocemos uno, ya conocemos un diente, y yo estoy convencido de que irán apareciendo más. Entonces eso, así como hay muchos titulares que abusan de hay que reescribir los libros de la prehistoria, bueno, pues si empezamos a ver a las puertas de la península ibérica fósiles sapiens de 55.000 años, tenemos que revisar a lo mejor algunas de las hipótesis que estábamos planteando respecto a la transición. Una transición que ya veremos cuándo ocurrió y entre qué especies ocurrieron, porque, por cierto, después de este diente, lo que se ha visto es que sapiens desaparece de ese sitio, de la cueva de Mandrin, y vuelve a aparecer y vuelve a habitar neandertales. Por tanto, tenemos una transición inversa en ese sentido, por lo menos en ese sitio. Y nada más, perdonad porque me he ido de tiempo, pero bueno, pues espero que por lo menos algunas ideas no os haya quedado, sino que os haya destrozado, que era mi objetivo de hoy, y estoy encantado de resolveros cualquier pregunta que tengáis.